yo le he dado ya, directamente aquí hace un poco de calor, iba a poner el, el ventilador, pero pero hacemos voy un derruido, la, la cosa tan pequeña esta y, y bueno si de repente veis que me muero en directo, pues avisad a alguien ¿Qué tal? ¿Qué sueño? ¿Todos tenemos café, menos yo? A ver, hoy posiblemente alguna cosa vaya. regulera. Porque la estuve ajustando ayer como muy a última hora. Y, y alguna cosa no tengo muy claro cómo va. ¿Cómo va a ir? Eh, bueno, o a lo mejor sí. O a lo mejor sí que va a funcionar a, a la primera. Venga, perfecto. O sea, no... No tengo especial problema en que... No tengo especial problema en que las cosas funcionen. Um, me quedo en blanco. Vale. Eh... Qué tal infogón. Eh, yo tenía por aquí el esquema de lo que de lo que quería ver hoy y, y juro juro que lo tenía preparado, solo que creo que ha desaparecido un poquito. Ah, y aquí está. Ah, en este sido, lo he encontrado. <laughs> vale. <coughs> Eh, pues, pues al turrón, hoy de normal eh, eh, es súper es habitual eh, entrar en un proyecto y encontrarte que todos son botones, que todos son apps, que todos son divs, que lo que sea. Entonces, vamos a ver qué tal, Dina. Eh, vamos a ver. Estos dos elementos, por así decirlo, interactivos, ¿qué hacen? ¿Para qué sirven? ¿Y por qué no hay que usarlo indistintamente? El, el enlace, la etiqueta A es como es como. es como de primero de internet, ¿no? Es pues lo que hace. Lo que hace que. Que de un sitio vayas a otro, ¿no? Eso de los hipervínculos, pues es, eso es. Nos va, a permit, nos va a permitir de manera <coughs> nativa, por así decirlo, sin, sin ayuda de nadie más que de un punto de una página vayamos a otro punto de una página, a un, a otra, a otra página totalmente diferente, o a lo mejor a algún archivo, ¿no? Ya sea para verlo o para descargarlo. Un, uy. Un, un ejemplo de. un ejemplo de esto. Voy a lanzar el. Es que esto lo vamos a usar luego. Ahí estamos. Vale, vamos a crear un index.html. HTML. Como, como, como muy siempre, pero, pero vamos a crearlo. ¡No lo veo! Mejor porque lo estoy haciendo fatal. Supongo que ahora se verá un poco, un poco mejor Voy a quitar. Y a quitar la terminal. Y voy a quitar esto. Vale. Esto es. Esto, esto es una página, una página normal, voy a poner una sonrisa para, para verlo, aunque aquí se vea pequeñito pero bueno, entonces cuando, cuando en un enlace cuando queremos, cuando desde nuestra página, ¡ay! es que tengo el, el, el royaquense del gatito activado eh, no, no yo quiero que me lo desha, deshabilítalo no me cuente el rollo Cuando yo quiero que desde mi página ir a otro sitio, pues, pues pongo mi enlace que tiene un, atique, un atributo que dice a dónde va a ir, y aquí le pongo el texto. Eh, no sé, enséñame la noticia. Y aquí podemos ir pues, a nuestro medio de referencia por defecto. Pues yo qué sé. Aquí podemos poner un. Eh, venga. Ahí, ahí le hemos puesto a dónde tiene que ir y esto simplemente cuando haces clic a Cholón te lleva te lleva, te lleva al sitio vale eh, estos son los 5.000 vale si también podríamos ir a un, a un documento en concreto, no sé. Eh, es que ahora me da cosa buscar algo para que de repente eh, aparezca ahí de todo saber qué. Pero vamos a buscar gaticos, que siempre que siempre son como muy. Mira, imágenes por gaticos. Pues si nosotros queremos ver a, a los gaticos estos que están... realmente me gusta más este. Me parece que está medio cansado de la vida, medio. medio a tope. Nosotros podríamos poner aquí, en vez de este enlace, ha oh, puesto un BR ja, ja. ya, solo lo pongo aquí. Pues podríamos ir directamente a un en vez de enséñame al gático. Enséñame al gático. pues cuando le damos, le da para que se abra una ventana nueva, pues aparece nuestro gatico. O incluso podríamos forzar que, que, este, que este documento pues se descargase. Y cuando le da, eh, igual, no igual no ha funcionado todo lo, todo, lo, todo lo bien que esperaba. Pero le voy a decir que se, que se va a llamar gatico.jpg. Y ahora, ahora sí que debería funcionar. Vale. Esto lo estoy esto lo estoy usando todos los días, pero hoy lo, hoy hoy mal. No pasa nada. No. Aunque no lo parezca eso sí que funciona. No sé, no tengo muy claro lo que estoy haciendo mal. Yo creo que simplemente hoy me odia y. Y. y ya está. Pero bueno, el caso es que podemos ir a un documento en concreto, a un PDF, podríamos lanzar Pues yo que sé, un documento de estos de. De World Online o de Google o lo que sea. O podríamos ir a diferentes alturas de la página, ¿no? eh, Yo podría tener aquí, por ejemplo, un montón de párrafos. Eh, por ejemplo, aquí tengo párrafos para, para, que haya, para que haya vida debajo. Y aquí tengo una sección que tiene un ID, por ejemplo, gatito. Eh, y aquí vamos a tener un IMG. Con el, el mismo gatico que hay aquí. Que yo. Espero que esto sí que salga bien a la primera. Y esto va a ser nuestro gatico. ¿Vale? Entonces yo podría tener otro. Aquí tenemos al gatico. Que está así, así, ¿eh? Uy, cuando eres un gatico pequeño siempre te faltan las ganas de vivir en algún momento. O a lo mejor tiene hambre. Entonces aquí podríamos tener, tener otro enlace que fuese eh, su HR. Y aquí lo que le vamos a decir es, oye, enseñarnos a nuestro gatico. Entonces le ponemos el ancla. Creo que lo llama gatico. Si no, pues no funcionará y lo, y lo vemos. Enséñame a nuestro Gatico. ¿Vale? Tenemos que ponerlos un poco más grandes. Enséñame las noticias que te lleva a, a al diario.es. Eh, enséñame al Gatico que te lleva una imagen random de un Gatico. Y enséñame a nuestro Gatico que lo que hace es que te baja la página. Que esto es un ancla. ¿Por qué le llaman ancla? Yo qué sé. Ya se le llamaba así cuando yo llegué. Entonces, yo supongo porque todo el mundo en el fondo quiere ser marinero. Y entonces pues... En cuanto alguien dijo, ay, pues esto es como navegar, y dijeron, ¡buah! ¿Dónde está mi ancla? Pues aquí. Aquí no, te, no estamos usando JavaScript, esto, esto es como funciona un enlace normal, ¿eh? es como la base de, de internet. Nos quitan los enlaces y ya está, ya no podemos hacer nada, porque mañana vamos a ver eh, la noticia que sea y debajo va a estar la publicidad que va a decir eh, gatico adorable en tu ciudad. Y cuando tú vayas a darle, pues como el enlace no funcionaría, pues no lo tendría entonces esto es lo que hace que, que, que internet chute vale entonces volvemos a nuestro a nuestro rollo esto es para lo que sirven los enlaces y es una navegación nativa es decir por sí mismo ya ya funciona y es para lo que deberíamos usarlo si yo tengo un una parte del código ya sea un cacho de texto ya sea un un bloque, un div con un mogollón de cosas dentro que tiene que ir de un sitio a otro, pues ahí vamos a utilizar una ¿pero y si lo hago por Javascript? No ya lo hace solo, no hay que meterle Javascript eh, en algún sitio he visto he visto cosas horrendas como, como esto como era, era ah. aquí no tenía nada y luego tenía. Un, si, es que, si es que era horriendo, todo el rato. Y aquí llamaba una función que iba a la sección gatico. Y esto es enséñame a nuestro gatico. Pero mal. Vale, esto, tienes que tener un JavaScript por detrás, tienes que anular el funcionamiento normal del enlace para luego hacer lo que ya hace... De, de, o sea, es que esto no tiene sentido. Pues si mañana en, vuestro, en vuestra empresa miráis los códigos, pues igual os vais a encontrar... Eh, o sea, no hace falta que sea mañana. Dentro de cinco años, en el proyecto en el que estéis, coges miras por allí un poco y te encuentras locura. A ver, pero es que, es, que, es que esto ya lo hace solo ya lo hace solo, no, no voy, a poner, voy a poner un comentario que diga algo así como. No sé si escribe así de verlo, pero lo voy a poner. ¿Vale? Entonces esto sería el. El enlace normal. Luego tenemos otro tipo de, de elementos que son los botones. El botón es muy, pareci es muy parecido al, al, al enlace, en tanto que es una etiqueta. Lo demás no se parece en nada. En nada. El botón es un elemento que por defecto no hace nada. Tiene aspecto de botón. Eso, eso es verdad, tiene, tiene aspecto de botón. Pero ya está. Si ese botón lo metes dentro de un formulario, puedes enviar el formulario. Pero si no lo metes dentro de un formulario, pues un botón no hace nada. Normalmente los botones se, se usan para cuando tienes que hacer acciones controladas por JavaScript. Abrir una modal. Eh, hacer una petición a lo que sea y... Eh, no lo sé. Eh, plegar y desplegar un... un... Un bloque. Cosas que, que, lo que, que lo que tú tienes que hacer es llamar a Javascript y que el Javascript haga algo. A lo mejor, como resultado de esa acción, termina en que vaya a otra página, pues puede ser. Pero ahí hay un. hay un. hay mucha vida de Javascript y luego, aparte, pues podría ir a otra página. O podría ir a otra sección o podría hacer otra cosa. Pero principalmente es para que Javascript tome el control y haga, y haga algo. O para que tú tomes el control con algo de Javascript. Si no. Ese botón no tiene nada que ver. ¿Cómo es, ¿Cómo es un botón? Pues un botón es... Voy a poner, ah, poner una HR ya que estoy. Que normalmente no tengo oportunidad de hacerlo porque no lo uso jamás. Pues un botón es esto. Voy a un poner, botón. Podría poner un... Bueno, pues no ha salido. Ahora saldrá dentro de un rato. Eso este es un botón. Y si lo guardamos, pues tiene su formilla de botón. O sea, es una cajita recuadrada con, con texto dentro. Tampoco hay que pedirle. Y, y si haces clic, no hace nada. Bueno, tiene. Tiene los efectillos de por defecto, ¿no? Y. No, tiene, no sale ni la manica. Con eso lo digo todo. Eh, pero bueno, si no queremos que nuestro botón. Ah, mira, ahora ha salido. A buena hora manga verde. Ah, pues yo quiero el robot. Este. Ahí está. Vale. Eh, el otro día había alguien diciendo que si estaba dentro de un formulario, el único que enviaba el formulario era. Si el botón, si un botón así tal cual está dentro del formulario, va a intentar enviar el formulario. Eh, esto, esto es como súper fácil. Si tenemos un botón para, para verlo, vamos a poner un input también. Esto, esto no lo hagáis así. Si ponemos un input, hay que hacerlo con un label, no sé qué. Solo, solo para, para probar. Ponlo bien. Vamos a ponerlo bien. Si estamos haciendo las cosas para ponerlas bien, vamos a ponerlo bien. Ponlo en español. Joe. Y esto va a ser ID Name. Nombre. Exactamente Name. Eso quiere decir que yo aquí, si hago clic en eh, nombre, está asociado al campo. Eh, cuando haga clic me va a poner el foco y voy a poner aquí eh, chat. Pero vamos a ponerlo bien. Si yo aquí tuviese un botón, voy a poner un BR. Si yo aquí tuviese un botón,. A ver, sí que uso sí que uso m. Lo que pasa, a ver, es que no uso m. O sea, es que tengo, tengo todo lo autocompletar y todas las cosas quitadas. Sí que podría usar m, ¿no? Podría decir punto paco y ahí tienes m, ¿no? O incluso a veces cuando necesito hacer una lista para eh, o como he, escrito, como he escrito los párrafos, ¿no? Eh, pues aquí voy a poner eh, Hola y un dólar. Y aquí tengo, sí que lo uso. Lo que pasa es que normalmente para trabajar no lo uso. Lo uso pues para hacer ejemplillo. Porque para trabajar prefiero, al final lo que hago es que me pienso lo que quiero escribir y ya lo, y ya lo voy escribiendo, si es que si es que hay prisa. Pero sí que, sí que sí que lo uso. Solo que no todo el rato. De hecho lo uso poco. Igual lo uso muy poco. Igual en el día a día no lo uso. Si sí, lo trae por defecto. Entonces, yo aquí tengo mi botón, le doy a guardar y tengo. Y tengo mi. Y tengo mi clic. Si, si yo hago clic. Vale, igual. Igual igual no ha hecho lo que yo esperaba. ¿eh? Lo que pasa es que he intentado recargar la página y se habrá ido al último sitio donde, donde estuvo. Eso es, lo que, eso es lo que ha pasado. Es que ahora, ahora los navegadores son como súper modernos. Entonces, como si tú te, te mueves por la página, si yo me muevo por la página y recargo, va a intentar dejarme otra vez donde estaba. Como yo había ido, como yo lo último que había hecho era ir a era ir al gatico. Si cuando he ido a, cuando he ido a recargar, pues ha intentado ir al último sitio. Es que es su, su forma. Pero bueno, lo que, yo quería, lo que yo quería ver es, vamos a dejar la URL bien. Si yo escribo algo y pongo un botón, tal cual, me reenvía el formulario. En este caso, como no tiene acción ni nada, el reenviar el formulario es que me recarga la página. Si yo no quisiese que lo reenviase, pues le puedo decir que sea de tipo botón. Y entonces ahora no se va a perder lo que haya escrito. Como antes, que al recargarlo, pues, pues lo perdía. Si dentro de un formulario el botón tiene esto, no se envía. Si no lo tiene, o tiene que ser un submit, pues entonces se va a enviar. Y esa es como la maravilla del botón, ya está. ¿Qué es lo que pasa por lo que creo que hay tantísima confusión? Pues porque. Pues porque esto, esto es la capa de contenido. En conte, contenido es como muy claro. Esto es un botón, lo voy a usar para una cosa, esto es un enlace, lo voy a usar, lo voy a usar para otra. Pero luego vamos a llegar a. a a la parte de diseño. En la parte de diseño, en nuestra, nuestro, nuestro diseñador de referencia... pues nos va a hacer un diseño Fetenaken, ¿no? Con esos degradados sutiles, con esos 500 grises muy, 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 muy parecidos. Con la albética, y si no, con la albética con la que esté de moda en ese momento, no sé cuál, cuál es la que toca ahora. Si, si hay sombras, pues habrá muchas sombras. Si no hay sombras, no habrá sombras. Si tocan bordes de, eh, redondeados, pues, pues ya lo sabéis, estará todo redondeadico. Y si no, no. Pero entonces él va a coger y va a hacer un montón de elementos así. Entonces, nosotros vamos a ver una pastilla redondeada, una pastilla de color o con borde, con un texto, y vamos a decirle un botón. Entonces, pues hay gente que te pone un botón. Y te pone un botón siempre. Hay gente que pasa y te pone un enlace. Bueno, pues unas veces, dependiendo de a dónde vaya eso, eso no lo tendrá que contar, por supuesto. Eso será un. ¿Será un enlace o será un botón? Pues yo he visto gente que lo. Que pone bips. Claro. Pero esa gente, esa gente son desarrolladores de Javascript todos. Así. Es que el framework me lo permite. Entonces, dicho esto, aquí tenemos la capa de, de presentación, la que debería ir un poco separada, ¿no? Un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo de capa de presentación y de, y de, y de capa de, de diseño es cualquiera de los dos botones de, de ver vídeo. Cuando yo voy a poner mi botón de ver vídeo, tengo que saber si eso va a abrir una, una modal para ver el vídeo, a lo mejor me va a llevar directamente a la página de YouTube donde está el vídeo. A lo mejor es vimeo, pues a la de vimeo. Entonces, eh, en uno de los casos será un botón, en otro de los casos será un será un enlace. Entonces me puedo encontrar con que tengo algo así como... O ajo, ah, no, no lo estoy poniendo. Pues tendré, tendré algo así. Como un ver vídeo o tendré algo así. Seguramente tenga. Y bueno, submit no. Y aquí ver vídeo. A lo mejor esto es como lo que debería haber en contenido. Si yo guardo esto, pues tendré mis dos, mis dos enlaces aquí. A lo mejor esto es lo que lo que yo debería tener. Como se debería ver es otra cosa. En este caso, pues a lo mejor se debería ver eh, el botón de la izquierda que pone ver vídeo y, y la flechica. O simplemente la flechica. Lo que no vamos a, ten lo que no vamos a tener nunca es un. Es algo, es algo de este tipo. Ahí, vacío, a cholón. O, o, o la maravilla. El, el SVG metido ahí a caponete. O, o no tan a capo, o medio a caponete. Pero sin, sin más. Esto. Esto es, como se tiene, esto, es como, esto es como se tiene que ver y nosotros lo podemos conseguir sin mucho problema. Pero el, el código tiene que, tiene que estar correcto. De hecho, para estar. Para estar más correcto, pensar que por ejemplo, cuando llegue alguien con, con un lector de pantalla, seguramente pueda decirle al lector de pantalla que le presente todos los, todos los enlaces o no sé si los botones también, todos los enlaces de la página. Si tenemos 50 enlaces que lo que ponen es ver vídeo y no le, vamos a poner la si, pone, si tenemos un montón de enlaces que ponen ver vídeo, a lo mejor esa criatura no va a saber Qué diferencia entre uno y otro. Entonces, vamos a ver cómo, cómo vamos a hacer para que eh, internamente o la parte de contenido tengamos un enlace bien formado que, que diga qué es, lo que, qué es lo que va a hacer, que alguien se pueda poner por encima y ya sea una máquina o ya sea porque lo ve abajo de todo, pues le pueda cantar un poco qué, qué va a pasar. Y vamos a ver cuando, cómo hacerlo con botones, cómo hacerlo con. con con enlace. Vamos a crear una, una, unos estilos que van a funcionar siempre y luego ya pues los pondremos donde, donde, donde creamos que los tenemos que poner. El, el Iba a decir algo y me, y me. Y se me ha ido por la edad. Por la edad avanzada. Joder, es que voy a cumplir 48 dentro de muy poco y estoy un poco. Ya me estoy agobiando. Vale. Pues nada, vamos, vamos a verlo, ya se, me, ya, se me ocurrirá, ya se me ocurrirá después. Entonces, hasta ahora, hasta ahora no hemos quedado con la copla de cuándo se utiliza una cosa y cuándo se utiliza otra. Este esquema, este esquema es solo de contenido. ¿no? Eh, cuando el contenido vaya a ir a otra, a otra página o a un archivo o a, una, o a una parte de nuestra página, utilizaremos un enlace. Cuando vayamos a, a hacerlo por JavaScript, pues yo qué sé, el botón de añadir al carrito. Ese botón de añadir al carrito seguramente sea... Eh, un botón, un botón, porque en JavaScript tendremos que coger los datos de, del artículo ese fantástico en lo que tiene que gastar el dinero que no tiene. Y. y, y, y añadirlo al carrito. El, el botón de ver carrito posiblemente sea un enlace porque te lleve a la página del carrito. Y a lo mejor, en aspecto, los dos son botones. Es que no quiero poner a Amazon porque, porque me he comprado cosas de las que no estoy muy orgulloso y no, sé, no me aclaro cómo se quitan. Entonces, eh, podríamos ver. Eh, ¿Quién tiene más carrito? Etsy, ¿no? Etsy, como todo es así muy. Igual no, no me tengo que avergonzar mucho. Y le da. O sea, odio los enlaces patrocinados. Así. Vale. A lo mejor. El, ahora no, no, estoy, no estoy metido. ¿no? A lo mejor el, si me voy a un. Este añadir al carrito debería ser un botón. No lo voy a mirar. Ah, no, sí lo voy a mirar. Sí, sí lo voy a mirar de todas maneras. Es un botón. El que el en este es un botón. Maravilloso pues esto será un botón porque tendrá que hacer su historia y tendrá que hacer su rollo. Esto de aquí lo miro con miedo porque, porque la posibilidad de que ahí bueno, esto es un enlace. Esto es un, esto es un enlace, lo tenemos ahí marcado y aquí han metido un LSVG del carrito a caponete. Al menos le han dicho que no le han dicho que no, que no le puede hacer focus y que esté y tiene un aria hidden para que no se vea, al menos pero, pero igual, bueno, y tiene, y tiene el texto, que aquí lo tiene oculto, que es como tendría que hacerse, pero por lo menos tiene el texto. Esto es un enlace que tiene el texto y, y encima han metido un icono aquí porque parece ser que, que meter un SVG por, por CSS. Ya ves tú, esto este va a ser un SVG que va a ser negro toda la vida. No, pero igual quieren cambiarlo negro, no lo ve todo el rato. Eh, en los últimos dos años lleva siendo negro. Eso se mete por CSS y todo este, este rojaquen que no es contenido y que no, y que no es poco, lo quitas de la parte de contenido, lo dejas en la parte de presentación. Es que no. No, pero es que si lo quiero animar. Si hay, hay motivos, pues ahora lo después lo vemos. Hay motivos y motivos. Este no es uno. Este es. He metido ahí el SVG porque, porque soy una arpía del código. Las arpías también tienen derecho. <coughs> Pero bueno, ahí teníamos los. como un poco los ejemplos. Entonces vamos a, hacer, vamos a hacer los botones. Vamos a, vamos a picar un poquito de. Un poquito de. de código. Eh, esto no sé si dejarlo. Bueno, da igual. Aquí tenemos eh, varios botones. Eh, al final todos estos son básicamente del básicamente mismo botón. Es eh, un botón que tiene dentro un texto y tiene una, un icono. A veces sí, a veces no. A veces tiene solo el icono. A veces tiene más texto. A veces tiene unas cosas u otras. Pues vamos a hacerlos todos. Si, si os parece, los colores los vamos, a, los vamos a coger ahora después. Pero vamos a hacer un, una presentación un poco parecida, parecida a lo que hay aquí. El. Cuando llegue un diseñador y, y con sus botones, nos tiene que explicar cómo funcionan esos botones. Porque si no, nosotros los vamos a, a maquetar como nos parezca <coughs> no, como nos parezca oportuno. Y luego van a decir, no, no, que estos botones son todos de, de 225. O no, no, no. Estos botones son al menos de 225 y luego va creciendo. Como sea, no lo tienen que explicar. Aunque nosotros lo veamos súper claro. Nos vamos a, a quien haya hecho el diseño y le decimos, criatura, cuéntame, cuéntame cómo funcionan estos botones y que nos lo cuente. Es que este no es el over realmente, pero no lo he puesto. Vale, pues todas esas cosas no las cuentan y, y al final no se lo vamos a hacer. Aquí, como lo he diseñado yo, el botón, pues siempre está, el texto siempre está centrado y tiene, y tiene como un tamaño mínimo. Tiene como un tamaño mínimo y, y tiene 12 píxeles a un lado y 12 píxeles a otro, más o menos. Sea como sea, lo vamos a lo vamos a vamos a empezar con el primero. Entonces, me voy, a venir, me voy a venir aquí. Esto lo voy a guardar y me voy a hacer un me voy a hacer uno solo de botones. Punto eh, no, entonces botones. Vale, aquí vamos a cargar nuestro botones. En principio no tenemos nada y vamos a hacernos un poco ¿no? nuestros botones. Vamos a poner. Vamos a decir que está en español. Eh, listado de botones. Vamos a poner una sonrisa mientras no tenemos nada para... para que vea buen rollo, ¿no? Y, y vamos a ver... Vamos a hacernos un CSS que lo tengo. Tenía la carpeta hecha. No sé por qué he hecho la carpeta y no he hecho el documento, pero... Lo vamos a utilizar SAS y entonces como quiero utilizar SAS voy a abrir el el Royac en este que lo que hace es que me crea el css automáticamente entonces aquí en en mis botones voy a enlazarle el el archivo y le voy a decir que se está en ASEL, css main css para ver qué para ver qué está ahí voy a decir que el body sea rojo bueno lima está funcionando excelente fantástico ya tenemos ya tenemos algo hecho le voy a preparar un poquillo Le voy a quitar, le voy a poner. Le voy a poner margin cero y le voy a poner, no sé si ponerle la comisión, pero estoy utilizando la roboto. Entonces Le voy a poner la roboto que la tengo que la tengo. Que la tengo instalada Y le voy a poner yo que sé, pues la Arial y la Samsing Porque siempre hay que poner alternativas Que luego ¿Quién no tiene el Arial? Bueno, pues ¿quién no tiene la roboto? mogollón de gente entonces para nosotros hacer, hacernos nuestro primer botón vamos a poner una clase y lo que vamos a hacer es vamos a poner las cosas comunes en una clase común y las cosas particulares en una clase en una clase modificada. vamos a utilizar bien pues este sería el primario por ejemplo y aquí le vamos a poner primario de primera, el botón no es no súper es emocionante. Aquí, como está muy grande, pues sería así, pero de normal está así porque el, el navegador, tanto para los enlaces como para los botones, les pone, les pone una serie de. Vamos a ponerlo esto dentro de un párrafo. Y vamos a poner otro párrafo y vamos a poner un enlace que tenga la misma clase. va a pero vamos a ponerlo bien porque si no funcionará mal ahora ahora da igual y aquí vamos a poner primario tenemos dos cositas sin por defecto el navegador voy a poner grande para que se vea porque si no no se ve nada por defecto para el navegador a los enlaces le pone un color y lo subraya. Por defecto al, al botón le baja el tamaño de letra, creo que son a 13. Pone un color de fondo al botón, le pone unos padding, creo que le pone algún padding. Eso no, nunca, nunca me acuerdo si le, pone, si le pone padding al botón o no le pone padding al botón, le pone un poquito de padding. Le pone, le pone un poquito de padding y le pone un borde. Entonces cada uno tiene su cosa. Yo normalmente no uso, no uso hojas de reset. Entonces sí, lo que sí que hago es un, un pequeño reset pues, para los para lo input y para los botones. ¿no? En este caso como solo vamos a tener botones, pues yo podría decirle... A lo mejor sí que, sí que, sí que me haría un, uno para la etiqueta botón. ¿no? Le diría... Queré de la fuente. Y yo creo que con eso tengo. Luego los bordes y tal. Se los voy a cambiar o se los voy a quitar. Ya, ya lo veremos. Pero sí que sí que quiero querer de la, la fuente y, y tenerlo como en, la misma, en las mismas condiciones. No, no le quito todos los estilos porque. Porque al final tienes que llevar la cuenta de una manera o de otra. Eh... Cuando necesite quitarle algo ya se lo quitaré, cuando no necesite quitárselo pues, pues ya veremos. Si tuviese que quitarle los estilos pues igual le quitaría le quitaría el padding, le quitaría el borde y, y le quitaría el background. Por ejemplo, si lo necesito lo hago, si no lo necesito no lo hago. No, ya trabajo gratis muchas horas. Eh, y ahora vamos a hacernos nuestra clase de botón. Y vamos a ver si con, si, con esto, si con esto tenemos tenemos suficiente. Perdón. Si con si con esta etiqueta tenemos suficiente o nos interesaría, o nos interesaría hacer algo más. Digo, no interesaría hacer algo más porque. Porque luego, luego a lo mejor, dependiendo de cómo esté montado, a lo mejor sí que nos interesa tener el texto eh, metido dentro de un. igual de un spam o de algo así. Muchas veces eh, meto meto un poco, un poco más de etiqueta, porque luego cuando de repente llegan y te lo cambian y quieren hacer no sé qué, no sé cuánto, esa etiqueta que te coge solo el contenido es oro puro. Es eh, un poco maquetación por miedo o preventiva. Pero bueno, entonces yo una de las cosas que suelo hacer es meter esto dentro de uno. Lo podemos hacer o no hacerlo. Yo lo voy a, lo voy a hacer solo para verlo. Esto sería... Y esto sería un spam. Esto es... Esto, esto Mega buena idea, a lo mejor ahora mismo no tiene sentido. Y, y, y yo lo reconozco, ¿no? Ahora mismo, ahora mismo esto no tiene sentido. Visualmente queda igual. Pero mañana, cuando de repente digan, y ahora es que quiero meter una capa de. Yo qué sé, ahora tenemos uno, unos botones que tienen colores planos. Pero mañana quiero que tenga un degradado y necesito coger ese, ese texto del. del botón y ponerlo por encima del degradado, porque el degradado no se puede animar tan fácilmente. Y necesito un before y un after. Esto no cuesta mucho hacerlo y, y cuando se tuercen las cosas llega ahí para, para salvar el día. Entonces muchas veces lo, lo tengo, de hecho lo voy a dejar. Vale, entonces vamos a ver nuestros botones como. como, como están. Vale, pues nuestros botones tienen un texto que en principio parece que está centrado. Y porque no lo han dicho. Esto tiene 12, 12, a, 12 a cada lado. Los 15 de arriba y 15 de abajo, no sé si los voy a usar. Porque quizás estos 45 que tiene, que tiene de alto se lo vaya a dar con el alto de línea. Eh, lo vamos viendo. Lo bueno de los estilos es que si mañana lo haces de una manera y quieres cambiarlo, pues como ya tienes todas las clases puestas, pues lo cambias y se acabó. Entonces nos vamos a quedar con eso. 12 píxeles de cada lado para evitar que alguien ponga un texto loquísimo de grande y, y, y llegue al borde. Vamos a hacer que el, que el botón siempre se, se ajuste al, al, al contenido, salvo que nos digan lo contrario. En este caso, a lo mejor, pues el botón va a, tener, va a tener 225, me parece muy tocho, va a tener 225 de mínimo, pero aquí no. Entonces, pues lo vamos viendo. En principio, vamos a hacerlo con, con las reglas que tenemos. Y cuando luego llegue el diseñador y nos diga: No, no, pero yo lo que quería hacer era que se ajustase. Eso es lo que me olvidó decírtelo. Se me olvidó decírtelo y, y se me olvidó pensarlo. Vale, pues no pasa nada. Pues eh, nosotros protestamos: Eso no lo tenías que haber dicho antes. No sé, no sé cuánto, pero lo hacemos porque es fácil. Entonces, podemos coger este color que no tengo ni idea de cuál es. Y de hecho no sé, no sé ni cómo verlo. Eh, aquí no. Este. Y te va a hacer todas las variables. Por ahora me voy a hacer una. va vale, a venir como estoy, haciendo, como estoy usando SAD. Voy a decir. Voy a decir que el primario va a ser, va a ser esta criatura. Y entonces le voy a decir al botón, oye, el botón. Pero este es el botón por defecto. Claro, pero yo le voy a poner al de por defecto lo, casi lo mismo que al primario. De hecho, el primario va a tener muy poco. Le voy a poner un color por no poner un color. Le podría poner un color base para saber que, que a alguien se le ha olvidado una clase, ¿no? Pero. Vale, y le voy a decir, mira, esto tiene eh, un alto de línea de 45 píxeles igual las clases deberían estar en rem igual <coughs> le vamos a quitar el padding pero era con 12 píxeles ahora hoy lo voy a hacer con píxeles otro día hago la, la función de la función del rem y uy, No voy a hacer la función del rem si tampoco ya no no tengo ni idea si se hace así o no se hace así. La voy a copiar. Vale, pues yo creo que la tengo por aquí en algún sitio. En core, en funciones. Empieza por F, pero no, no era donde, donde yo quería ir. Vale, pues lo estaba escribiendo mal. Pues para poder para que esto funcione bien, vamos a decir que esta va a ser 16, que es la que viene por defecto en... vale. Y entonces ahora podríamos decir aquí sin ningún problema. REN45 Y REN12 ¿Vale? Y ya los, tenemos, ya los tenemos en REN Bien hecho, buen trabajo No ha costado nada No lo habéis visto porque, porque no estoy poniendo el, el código Pero he copiado, he copiado He copiado la función De He copiado la función de aquí Que me la hice en su momento La la he puesto aquí, he puesto los píxeles ahí y ya, lo, ya, los, podemos, ya los podemos usar. Ya, ya se convierte en ritmo automáticamente. Le vamos a quitar el borde. Y le vamos a poner un display. Inline block. Porque el, el enlace por defecto es display inline. Y entonces ya tienen más o menos el color... Bueno, como es blanco, le vamos a decir que coja el color blanco y nos vamos a hacer una variable. ¿En serio? ¿Vale? Y le vamos a decir que no haya decoración. Y ya tenemos ya tenemos los dos botones. El borde radio. Eh... Ahí lo tenemos. Y ya tenemos nuestro botón. Si quisiésemos que por, que por, defe, que por defecto tuviese el Eso 225 de ancho Pues se lo podemos poner No está funcionando igual <coughs> No está funcionando igual Entonces vamos a ponerle El boxizing A border box Y ahora debería estar funcionando Más o menos igual, solo que El botón por, por defecto se centra Y el y el enlace no ya está ya tenemos ya tenemos ya tenemos como nuestro botón por nuestro botón por defecto igual, igual se ve muy grande podríamos poner un poquito más pequeño tampoco tampoco se muere nadie es que si lo pongo un poco más pequeño puedo traerme esto aquí y puedo ganar un poquito más de espacio Ahora, ¿qué, le, ¿qué podemos hacerle al botón este? Pues al botón este le podríamos hacer el over y el deshabilitado. El, el over es este color y el deshabilitado no me acuerdo, pero es un C4 o alguna cosa así. Entonces, el color, eh, color, eh. Ahí tenemos, el, ahí tenemos el color y. Joven, ahí tenemos el color y vamos a ponerle el deshabilitado. Que no me acuerdo eh, qué color es, pero será un C4. Como el explosivo. Vale, ya tenemos, ya tenemos nuestros colores y se los podemos poner aquí. Aquí, como esto va a ser poquita cosa, pues sí que voy a utilizar el ampersand. Y le voy a decir que el primary el primary over y en el deshabilitado. Si esto es así, ¿no? Le vamos a decir que tenga el primer deshabilitado. Cuando me ponga encima se pondrá ahí a Cholón. Lo que sí es que nos falta la manita. Pues se lo ponemos. Ya tenemos la manita igual. Y vamos a poner un poquito de transición para que no parezca que, que nos hemos criado en, en una cueva con, con lobos eh, Background color. Vamos a poner un poquito. Sí, es sí, muy poquito. Sí, es solo para que no. Para que no sea. Para que no sea tan duro. Esto luego la gente lo agradece mucho yo ¿Lo dice ¡Ay! ¡Qué bonito! Eh, le da igual si el código está bien o está mal, pero, pero único Vale, entonces vamos a hacer el deshabilitado. Un botón deshabilitado es como súper fácil, pues porque tiene, porque tiene el atributo deshabilitado y ya está. Un enlace deshabilitado ya no es tan fácil, porque Primero porque el atributo no, no funciona. Y segundo, porque el, porque el enlace sigue funcionando exactamente igual, le ponga aquí. O sea, me refiero, como el atributo no funciona, aquí no puedo hacer clic. Tiene la manita porque, porque en, el, en, el, en la clase botón se la he puesto. Lo ideal sería decirle, oye, cuando está deshabilitado. Eh el de por defecto, ¿no? Entonces aquí sale la flechica, aquí sale la manica aquí sale la manica y aquí sale la manica porque el deshabilitado está igual, entonces una cosa que podríamos hacer es hacernos un sí, podríamos podríamos poner, es que, es que esta nomenclatura no me gusta nada porque es como súper difícil de leer Y entonces lo que nos podríamos hacer es una clase, con esto no haríamos una clase, si vemos el, el CSS, lo que ha hecho es crearnos, es crearnos esta, esta clase. Es muchísimo más fácil de leer esto así que, que así. Si solo tiene un sitio, pues guay. Hay gente que está súper contenta con este. Con esta forma de escribir, de escribir, que no es ni estándar ni nada. Esto lo ven no se escribe así, lo puede escribir así, que es muy diferente. Ya estaré en un proyecto en el que esto se va, os va a disparar en la cara y os acordaré de lo que dije. Eh, yo soy partidario de, de escribirlo así. Aunque lo tenga que copiar. Al final... Yo aquí lo copio y digo, ay, estoy estoy duplicando código, no sé qué, no sé cuánto. Estoy, al final tengo lo mismo que tenía antes. Estoy duplicando el mismo código. No pasa, no pasa nada, no se, muere, no se muere nadie. Y entonces con esto ya sí podría utilizar aquí, en vez de poner esto que no, que no sirve, podría poner aquí un... Esto, esto no hace que el botón no funcione. Esto no... Es que el enlace no funcione. El enlace funciona exactamente igual. Si yo hago clic, va, va a funcionar. Aquí yo le podría poner... Pues a lo mejor podría ponerle... Boom. Y entonces ya no puedo, ya no puedo hacer clic. Sin más. Y ya tengo, ya tengo como, como todos los estados de mi botón primario. Y además funciona en, en enlace. Si quisiese a esto, meterle un, meterle un icono, pues hay, vari hay varias formas de hacerlo. Aquí en diseño lo que ha, lo que ha hecho el, el diseñador es que hay 12 píxeles por aquí y 12 píxeles por aquí el botón, el texto está centrado en este, en, en, en como, en este como, en, como en este como en este, como en este, como en esta área, ¿no? Está centrado aquí y luego aparte está, está el bot está el icono a ver, voy a, poner, voy a ponerlo ahí para, para que sea como más el, el icono el icono, el icono es el contenido o no es contenido. Porque si es contenido, tiene que estar en el contenido. Pero si no lo es, allí no pinta nada. O meter un SVG ahí suelto no pinta nada. Pasa que muchas veces nos han dicho que es como hay que hacerlo. Pasa que muchas veces nos han dicho. O nos viene esa vena de, de programador de, o de. Más de programador que de, de gestor, ¿no? De buah, tengo que gestionarlo todo. Quiero hacer una cosa que, que pueda funcionar en cualquier sitio. Y está guay. Pero eso, pero eso es un problema. Es un problema porque, porque tu proyecto va a funcionar durante tres meses en un sitio y nunca, 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 nunca lo van a usar en otro. Porque, porque nadie te ha pedido eso. Nadie, nadie te lo ha pedido y. y, 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 no, y no hay necesidad. Eh, no, pero es que yo quiero, yo quiero cambiar los colores dinámicamente, pero ¿cuántos colores hay? Porque si, si luego, como en, como en este ejemplo, hay eh, un blanco, un gris. Y un negro, pues te hace un sprite y vas corriendo. O sea, esos, esos colores no van a cambiar nunca. Luego tu, tu cliente dice, no sé, sí, estoy sí, sí, porque voy a hacer versiones de... No lo va a hacer. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Cuando sepas que sí que lo va a hacer, pues a lo mejor hay algún caso en concreto en el que te compensa meter el icono en el código porque tienes que animarlo. Porque de verdad tienes que cambiarle los colores. Oye, mira, es que estamos haciendo una cosa para. no sé. Estamos haciendo un rollo y cuantas más veces le dé al botón, más, más rojo se pone el icono. Pues entonces tendrás que meter el SVG ahí a cholón e ir cambiándoselo cada vez pues, pues por JavaScript, pues por. por como veas como, como que tiene que, que, tiene que ir siempre. Seguramente será por JavaScript. El resto de los casos, que son casi todos, no lo necesitas para nada. Entonces, eso no tiene que estar ahí en tu código. Entonces, vamos a meter el botón. El, el icono, por CSS, ¿eh? si sí, es sí, un detalle gráfico. Es un detalle gráfico, no tiene, no, tiene más, no tiene más historia. Pues. Pues yo me, me he generado todos los iconos aquí. Porque me daba pereza generarlo, generarlo ahora. Y entonces ahora voy a decir, vale, pues, ¿cómo podría organizar esto? Pues yo qué sé, pues tengo, tengo botones con icono y sin icono. Entonces podría, podría, ponerle, podría ponerle una clase que dijese que el botón tiene, tiene icono y otra clase más diciéndole que icono. Lo que pasa es que ya estoy empezando a meter ahí clases muy a, muy a locura. Lo que sí que puedo hacer es ponerle la clase del icono que toca y en esa clase meterle un mixing que sea solo la parte que, que tiene los ajustes para, para tener el icono. Los ajustes para tener el icono es que por un lado, en vez de tener un padding de 12, tiene un padding de 12 más 24. Esos son los, los ajustes para que, haya, para que haya icono. Yo, como tengo ya una edad, pues esas cosas normalmente las meto por posicionamiento absoluto, porque, me, porque funciona muy bien. Lo puede hacer con Flex, lo puede hacer con Grid. Con Grid podría decirle, vale, pues este icono, este, con Grid o con Flex, este botón va a tener sus 12 píxeles de padding por cada lado. Y luego va a tener eh, un elemento que va, que va a tener ancho completo, y luego el, o va a tener un, un space between y no va a tener espacio. Y uno va a tener un margin auto o no lo va a tener. O con grid podrías decirle: Mira, este tiene un FR y este tiene 24, y, y ya se te ajusta. Yo soy más de hacerlo por, por posicionamiento. Si no he mirado cuántos somos, pero somos poquitos. Eh, si alguno quiere hacerlo mejor por grid o por fle, que lo diga ahora o si no lo hago por posicionamiento. Entonces, yo posiblemente me hiciese aquí un mixing. Aquí lo estoy haciendo en la misma. En la misma. En la misma. En la misma hoja de estilo. Esto lo suyo sería organizarlo, ¿no? Entonces le eh, voy a llamar con icono, pero bien escrito, más o menos. Y aquí le vamos a meter los ajustes que tiene que tener: que como va a ser por posicionamiento, va a tener eh, posición relativa y además va a tener eh, un padding right que va a ser. De 24, que es lo que ocupa el icono, más 12. Muchas veces me gusta ponerlo así porque luego, porque luego cuando lo ves dentro de 5 o 6 meses, me acuerdo, me acuerdo de, por qué, de que ahí no había un número random, sino que porque, de dónde salía ese número. O sea, realmente no necesito saber el número que sale aquí, necesito saber cómo lo creo. Aquí lo, que, aquí lo que podría pasar es que alguien tuviese un texto muy grande y llegase hasta el borde del icono. Pues podríamos poner a lo mejor, yo qué sé, pues un poquito. Eso se habla con el diseñador. Oye, si alguien pone un texto muy grande y... ¿Qué hacemos? Pues para evitar que el texto nunca se pegue suficiente al icono, pues aquí pondremos un número. Este número seguramente, yo he puesto un 5 porque me da igual, pero el diseñador tenga un número que sea... Mira, yo estoy utilizando esta, esta, este, estos, estos números en general, pues este vamos a coger el margen, el margen mínimo dividido por 2, lo, lo que salga, me da igual. Y entonces yo miraría mi botón y diría: vale, eh, tengo un botón con con, con con flecha, lo voy a llamar, lo voy a llamar así y me lo voy a crear y me lo voy a crear aquí para ir para ir viéndolo. El deshabilitado este, venga, lo voy a dejar. Y este va a ser eh, con un con icono. Esto va a ser. Porque tiene. Porque tiene. Quiere hacerlo con gap. Venga, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo con. Vamos a hacerlo con grid. Entonces, si lo vamos a hacer con grid, no necesitamos el posicionamiento. No necesitamos esto. Para hacerlo con grid, lo que necesitamos es decirle que tengo un display grid. Vamos a decirle que tenga un gap de. No pasa nada. Vamos a decirle que tenga un gap de. de... de los, cinco... los cinco que habíamos puesto antes. Y. Vamos a decirle un grid. ¿Cómo era? ¿El template. Column. No me acuerdo si era así. Eh, y le vamos a decir que el primero. Tiene que ocupar. Tiene que ocupar casi to todo el espacio libre. Y el segundo, 24 píxeles, que es lo que ocupa nuestro icono. En principio, aquí no, aquí no vemos, aquí no vemos ninguna diferencia, pero si no. Vamos a poner un poco más grande. Si. si... Eh, algo, algo, no ha ido, algo no ha ido muy bien Sí, que, que no estoy usando el mixing Eso es lo que no ha ido muy bien Esto creo que se así Ahí está Ahora ya se ha movido un poquito Si nos vamos a Si nos vamos a inspeccionarlo Ahora ya esto tiene un grip y entonces lo que hace es que este que ocupa el, el resto del contenedor o todo el espacio libre y este ocupa y, es, y el icono va a ocupar 24. Pero no tiene un icono, pero el icono lo vamos a meter ahora. Entonces, ¿cómo vamos a meter el icono? Lo vamos a meter con un before, con un after, porque si lo metemos con un before va a, aparecer, va a ocupar el 1fr, lo va a ocupar el, el icono y el 24. Entonces lo vamos a hacer con un actor, para que el actor se vea. Necesita un content y aquí vamos, aquí es donde vamos a meter el, 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 la escritura. Le vamos a poner un display block, le vamos a poner un background red para verlo, le vamos a decir que tenga ¿qué le pasa a mi gato? Y ahí lo tenemos. Le vamos a poner un para un align center para que esté en el centro y ya tendríamos nuestro icono. Ahí es donde vamos a meter el icono. ¿Cómo lo metemos? Pues con el background. Le vamos a decir a ver No, ya estoy en la selección CSS, tengo que salir a CSS y meterme... Venga. Y MG, ay mira, te va esto sí que me gusta, esta este, 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 este completa sí que me gusta. Y entonces voy a decirle que coja el elicoarro. Bien, 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 lo que se dice bien, bien no está funcionando. Eh... Ah, ¿por qué no está.? Igual lo es porte, porte mal. O sí, sea que estoy ya muy mayor. Así que en vez de maquetando eso con Jack, debería ser maquetando con el abuelo. Vale. Eh... Aquí hay otro problema diferente. Porque. Porque el After está aquí, pero no está cogiendo ni el. No está coge... Ah, porque he puesto background color. Así que. No tengo, no tengo 48, ya me está costando. Y ya me está costando la vida. Ahora soy tan pequeñito porque tengo. Porque tengo el zoom. Aquí lo que voy a hacer es. Le voy a poner un background size. en 24 esto no tendría que ponerlo pero como tengo el zoom para que no se vea tan, tan chiquitino pues sí que lo sé lo tengo que poner y ahí tenemos nuestro 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 icono en, ¿en contenido que tenemos en contenido tenemos el botón con lo que con lo que con lo que tenga que tener si, si a esto le, le quitamos los estilos nosotros tenemos un botón que dice lo que, tenga, lo que tenga que decir o que hace lo que tenga que hacer. Eso no lo quita. Pero luego en la capa de. En la capa de diseño, pues ya le decimos cómo se tiene que ver. Y ahí tendríamos nuestro, nuestro icono. Esto funciona igual, igual. igual con todo. Un, un. caso. ese no. Un caso un poco más complicado es el. el El terciario, por ejemplo, porque tiene diferentes, diferentes, diferentes colores. Entonces, vamos a hacerlo. Aquí tenemos, aquí tenemos el, el primario. Vamos a hacer, vamos a hacer el terciario. Venga, pues vamos a coger estos tres. voy a coger este párrafo. Lo voy a repetir y ahora voy a coger y decir, mira, voy a cambiar primario por terciario. Eh creo que era así y aquí voy a coger primario y voy a poner terciario aquí tenemos lo, los terciarios, los terciarios son un poquito diferentes pues entonces vamos a vamos a ajustar este realmente el, el, la clase de botón primario no la necesito la dejo porque mañana podría, podría quererla y como no, todavía no nos cobran por, por letra, pues aquí hay unas cuantas, tampoco, no, tampoco pasa nada. Luego nos ponemos muy pesados con, con optimizar y esto de fondo lleva un vídeo de, de 120 megas y, no y, no y no le pesa a nadie. Entonces vamos a hacernos nuestro botón terciario. Si hubiese justicia en el mundo, aquí pues podríamos comentarios sin más. Entonces vamos a decir. Si utilizase la nomenclatura de que Odio, lo tendría que hacer todo aquí. Entonces tendría que hacer el. El, el deshabilitado. Tendría que hacer el de la el, el de la flecha. Ahora tendría que hacer los terciarios. Bueno, el terciario creo que... Creo que iba con él. Si tiene una pantalla generosa, pues cuando, cuando, cuando tiene un montón de cosas así, pues, pues igual ve más o igual menos. Normalmente, ah, claro, no, no se está viendo. Esta nomenclatura, una de las cosas que, 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 no me gusta, que no me gusta nada es que enseguida pierde el foco de lo que está haciendo. Eh, si estás en un proyecto muy 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 ordenado con toda la gente alineada y tal, pues seguramente estas cosas no sean un problema porque todo el mundo se ajuste. Pero yo lo que he visto es que en una pantalla pequeña, que ahora mismo en general las pantallas son son más generosas en ancho que en alto, pues es muy fácil perder el foco. Y si en un componente tengo varios bloques así, igual, no, igual esto me pasa un rato escribiendo lo que no tengo que escribir. Y al final se genera lo mismo. Entonces yo prefiero escribirlo así. Y. Y me hago. Y me hago mi. Mi, mi deshabilitado. O me hago mi. Que eso también lo, pod lo podría hacer así. O me hago los estados que necesite, que necesite hacer. A lo mejor. Si tengo poquito sí que lo voy a meter aquí. Seguramente el over. O incluso el deshabilitado también lo pongo aquí. Pero. Pero no. Ahora ya aquí, como yo ya tengo mucho trabajo hecho, lo que voy... Lo que voy. Yo es que la custom property tampoco la utilizo. Es la que utilizo. ahora mismo, mientras mientras que CSS por defecto no me, no me defuncione, funcione, o sabes, me da, me da todo lo que necesito. No, 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 veo que, no veo que me ayude. No veo que me ayude mucho. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es simplemente poner los ajustes. ¿Qué ajustes, qué ajustes son estos? Pues no tengo ni idea. Pero pues si lo has diseñado tú, pues sí. Entonces, pues, el terciario lo que tiene es el color primario y el secundario los tiene como borde y como color. Y luego tiene el deshabilitado como borde, ¿vale? Pues venga. Entonces, el, el botón terciario tiene un background un, eh, anone o blanco. Vale, igual igual hay algo que he escrito mal porque no está funcionando. Sí, ¿no? no tengo muy claro. No tengo muy claro porque no le está. Porque no está cogiendo. Vamos a, vamos a ver. Sí, sí que lo está cogiendo. Pues el background color no le está, no le está no le está molando vale Pues entonces que hay algo que he hecho ahí como mal. Como el botón tiene un color Tiene un background color No entiendo por qué Este no se lo sobre No se lo sobreescribe Ah vale, pues lo pongo blanco O transparente Vale, ya hemos dejado de verlo le, le, el, el bordecito se lo podemos poner con un borde si se lo ponemos con un, con un borde tenemos que asegurarnos de que el, el box está puesto y que, no, y, que no sale, y que los terciarios no son más grandes eh, como además tiene un redondeo una manera guay de, de, de solucionar esto es con, un, con una sombra le ponemos que esté alineada 00 0 de blue un PX que es el grosor que va a tener, y aquí le, le decimos que es de color eh, primario. Y ahí tenemos el borde de, de los píxeles que toquen. Como lo he puesto en zoom y lo está haciendo todo en REM, deberían ser en REM. Como eso. Ahora sale un poquito más grande. Pero se está montando uno encima del otro, porque el borde tiene que estar hacia adentro. Ya tenemos, ya tenemos el borde bien puesto. Ah le vamos a decir que el color sea este. Fíjate que fíjate que para no escribirlo varias veces aquí podríamos, podríamos ponerle por el color y tendríamos, y tendríamos lo mismo. Y así solo tenemos que cambiarlo luego una vez. Pues perfecto. Y ya le vamos a decir que en el over sea el over, como tiene el current color el borde ah, porque también le tenemos que quitar esto como tiene como tiene el current color el, el borde también se me se me cambia de color ya nos faltaría el icono, que el icono ahora mismo aquí sí que está saliendo, lo que pasa es que está saliendo blanco entonces podríamos decirle, oye cuando además de este tenga eh, la flecha, pues aquí vamos a tener, aquí vamos a tener más que palabras. Entonces, en vez de eh, me he perdido un poco el. Ah, porque se le, le, he puesto, le he puesto la flecha aquí. Claro que la, la flecha igual no se la querría poner aquí. Esto es simplemente decirle que tenga el espacio para el icono. Y entonces aquí en el arro decirle, oye, cuando tenga. Vas a tener eso. Entonces volvemos a recuperar la flecha. Pero esta vez la tenemos simplemente en el app. Pues aquí le decimos más o menos lo mismo. Copiamos esto y decimos sí. Totalmente. Va a tener muy parecido. Solo que. Eh, solo que aquí en vez de tener el ico arrow, vamos a tener este. Que yo le he llamado secondary, pero no es secundario eh, Esto tiene las tres flechas: una en el color primario, otra en el over y otra en el deshabilitado. Entonces lo vamos a llamar. El diario sin que nadie se dé cuenta es que es que es, creo que es así ¿no? no tengo ni idea o sea no tengo ni idea porque no lo he mirado ahí está pues entonces vamos a en vez de escribirlo mal Vamos a escribirlo bien. Y se lo ponemos ahí. Nuestros estilos ya no funcionan. Y nos vamos aquí. Lo pegamos. Nuestro estilo ya sí funciona. Vale, entonces este se llamaba. Eh... Y ahora tenemos que hacerle alguna, algún ajuste. El, el tamaño que va a tener no es 24 x 24, sino 24 x 24 por 3. ¿En serio? Nunca me acuerdo si va el ancho primero y luego el alto. Exactamente, el ancho primero y luego el alto. En general, cuando te dan dos medidas de dimensiones, el ancho va primero y el alto va después. En general, o por lo menos en papel. Pues aquí será, será igual. Ahora lo que le quiero es que cuando. cuando. cuando haga el over. Me, me cambie entonces pues tendría que escribir un poquito más tendría que decirle vale pues cuando además de esto sea dentro del over lo que voy a hacer es que te voy a cambiar el, eh, la posición y voy a decirle que sea eh... Yo lo suelo poner así porque, porque me es más fácil saber cuánto, cuánta, cuántos pasos estoy moviendo. Y entonces, ahora cuando me ponga encima, si hay justicia en el mundo, la flechica se pone oscura. ¿Qué pasa si además tuviese ese, ese, ese botón deshabilitado, como lo tengo abajo? Pero lo quiero deshabilitado con flecha. Pues entonces tendría, tendría un poco que también que ajustarlo. Oye, cuando el botón esté deshabilitado. También tiene. Lo que pasa es que ahora el color. Va a ser eh, color. El deshabilitado. Y además. Si tiene icono, vamos a copiar este que es mejor. Si tiene icono, le vas a poner la posición 2 y ya tienes todos los y ya tienes todos los botones. Y el resto, el resto de botones, el resto de botones se hacen así. Si al final tampoco tienes tantísimo SVG. Eh, pues quizá. Quizás sí que sí que eso no sea súper optimizado. Pero es que luego en general eso, eso, esos puntos son, son los de menos. Luego, antes de cargar esta página, hace 200 millones de posiciones y aquello tarda un montón. O tienes que hacer no sé cuántos cálculos. Y tú te has ahorrado uno o dos archivos, que, que no, tiene, no tiene. No tiene mucho sentido. Aquí estoy utilizando siempre el mismo archivo. Yo prefiero ponerlo ponerlo así y consigo que el código me quede un poco como quiero. A lo mejor un ejemplo mejor de esto sería el, el de ver vídeo. Este por ejemplo. ver vídeo lo voy a poner arriba entonces este botón de este botón de ver vídeo sigue la misma norma solo que tiene un icono diferente y un color diferente y el y el color que tiene es ah mira que gracioso vale pues vamos a hacer vamos a hacer este este color eh, voy a llamar color media y Ya le voy a decir, vale, pues vamos a por nuestro... Esto al final no lo he usado porque, lo... porque, porque me da igual un poco. Aquí tenemos el, el, botón, el botón media. ¿Qué tiene de primera? Pues que tiene el background color lógico. Porque no he media, lo he llamado, uy, porque no he llamado media, lo he llamado play. Cuando decimos de llamar a una cosa de una manera y luego la llamamos de otra, pues no va, no va, no va a funcionar. Luego, aquí, el, aquí este botón, según hemos visto en el, en el diseño, se ajusta el contenido, no al contenido. Al, no, no tiene un tamaño mínimo, pues. Ya lo tenemos. Además, si mal no me acuerdo, para compensar, le he puesto el doble. Tiene 24 por aquí. Ahí lo tenemos. Y ahora, esto tiene, esto tiene un, un icono. Pues se lo vamos, eh, lo vamos a poner ahí por defecto. Entonces le vamos a decir, lo incluye siempre al principio. ¡Wow! Un segundo, un segundo, un segundo, ¿qué ha pasado? ¡Pua, ¡Oh, tío! Es un compañero del trabajo que lo han. que lo han ingresado por COVID. Por lo visto está bien, pero. Eh, pero prefieren. Pero prefiere ingresarlo por el historial. Pues ya está. Pues, cualquier bajona, ¿no? Es que, o sea, que bajona por, por 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 el COVID por defecto, por el tema pandemia y tal, pero luego porque este tío trabaja súper, súper bien. Es uno de esos diseñadores con los que siempre quieres trabajar. Es, es majísimo. Y es como, tío... Bueno... Cuidado mucho, estar en el hospital no es agradable. Sin... Sí. Buah. Qué pereza. Bueno. Bueno, tampoco, tampoco, ya está. <coughs> ya estoy aquí. Eh, no sé lo que va a decir. Eh... lo include, van siempre al principio eh... sí, sí, sí 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 seguro que que, guay que lo hayan pillado a tiempo y que saldrá bien pero oye, cuando <coughs> cuando entra en el, cuando entra al en hospital empieza ya como que ha subido el listón un poquito no y si encima es porque tiene algún Algún rollo que sea poco compatible con el COVID, pues las posibilidades de que se dispare y que se líe tochísima, pues no son cero. Y luego lo que pasa es que. Es que tú vas a jugar a la primitiva y no te toca. Y un día, pues, te pilla un mierdón de esto y sí que te toca. Ya está. Eh... Ya. <coughs> No me acuerdo ni cómo se metía en include. Eh, aquí. Vale. Lo include siempre lo metemos al principio. Porque si luego tenemos que sobreescribir algo, es mejor que tenerlo al final. Que entonces no lo van a sobreescribir a nosotros. Entonces nosotros le ponemos, ya tiene, ya tiene el espacio, ya tiene el hueco. Lo único que necesitamos es poner el icono. Y lo vamos a poner, pues como lo, hemos, como lo hemos metido. Como lo hemos metido aquí. Solo que en vez de que se llame la. En vez de que sea la flecha, pues va a ser. Eh, otro, otra flecha, la del play Y ya tenemos nuestro Nuestro botón de, de Ver vídeo ¿Qué, qué, ¿Qué le faltaría A este botón? Pues a este botón Lo que le faltaría es que si hay 15 botones De ver vídeo uno detrás de otro Porque a lo mejor por el lector de pantalla eh, le haya sacado el listado de todos los botones o todos los enlaces, como alguien que no puede verlo puede diferenciar eh, un botón de ver vídeo de otro, ¿no? Si una herramienta no, nos pone dos botones de ver vídeo, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Entonces, a lo mejor lo ideal sería, eh, yo quiero ver el vídeo de los gaticos con Pajarita. Eh, yo quiero ver el vídeo del gato punk. Del gato... Del gato punk. Esto sería ideal, pero, pero claro, esto es como yo quiero que sea... Esta es otra vez la diferencia entre contenido y, y presentación. Yo no quiero que se vea así, pero yo quiero que si alguien necesita saber... Porque si yo lo estoy viendo... Pues voy a tener mi miniatura de vídeo y voy, y voy a saber cuál de los dos. Voy a entender, voy a entender que si hago clic en este, en el de que tiene de fondo el gato punky, pues el vídeo que voy a ver no va a ser el de los gatos con, con la pajarita, ¿no? Pero yo no quiero que se, vea, que, que se vea hasta así. Entonces, lo que podemos hacer es poner este texto solo para los lectores de pantalla. En plan, este texto se lo vamos a poner solo a quien lo necesite. Eh, esto es ¿vale? eh, de, esta, de esta manera, si alguien va con un lector de pantalla, le va a leer todo el, el tochón y le va a decir, chato, este es el vídeo para ver los gaticos con pajarita y este es el, el, el ver el vídeo. A ah, venga, vamos a hacerlo con. Utilizando emet. Y esto es spam.sr. Y ya lo tenemos. Y ahora lo que nos vamos a hacer esta clase es para que eso solo lo vea un lector de pantalla. ¿Cómo lo ves eso solo es un lector de pantalla? Pues hay, hay varias formas. Esto es el, el horror. No tengo muy claro exactamente cómo hemos llegado a, a este mundo, pero, pero claramente no lo queremos. Entonces nos vamos a hacer una clase. Vamos a hacer una clase aquí al principio. Donde vamos a tener la manera de ocultarlo. La manera, hay, hay diferentes maneras de ocultarlo. La clave no es ponerle un. Porque yo podría ponerle un. Un display non. Y, y, ya, y ya no lo ve nadie, pero no lo ve el lector de pantalla. Esto no es, esto no es la manera. Si un elemento tiene un display non o tiene un tamaño 0, para el lector de pantalla no existe. Entonces he buscado aquí, aquí uno que, es, que yo uso, pero, pero que nunca, lo, nunca me acuerdo. Que lo que hace es que utiliza clip para, para recortarlo y que solo se vea un píxel. Eh, Le deja que tenga tamaño 1 y tamaño 1 porque tiene que tener tamaño. El margin ese no se sé si lo necesita, el overflow se lo pone hidden para que no se vea nada de lo que se está pintando. Le quita los padding por si los tuviese y le pone posicionamiento absoluto. Con lo cual que se mueve del sitio, se sale del flujo de la página y no ocupa, no ocupa lugar como el saber. Entonces esto lo vamos a poner aquí. Vamos a inventarlo bien para que no parezca eh, que no ha criado una aldea de, de ratas. Y ya tenemos nuestro rollo. Además, si alguien se pusiese, se pusiese con un lector de pantalla, le diría que este es para ver el vídeo de gatito con pajarita y este es para el otro, porque el, el texto ese está, está ahí en el contenido. Y aún así se ve como, como nosotros queremos. Que, como, que, como lo mejor de todo el mundo, ¿no? Eh, tengo las etiquetas que necesito. Tengo el, 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 la presentación que me han dicho. El over está mal. El over está mal. Aquí, aquí en el diseño no nos han puesto ningún over, así que vamos a entender que el, que el over es el mismo color. Pues, pues podríamos venirnos aquí al fondo y decirle, mira. ver y le pongo el mismo color. Y, y me despreocupo, me despreocupo de la vida. Ya lo, ya lo tengo. Lo que sí que tenemos es un. Ya tenemos el botón como queremos. Lo que sí que tenemos es un, un botón mini y un botón como maxi, ¿no? Entonces voy a hacerme una, una clase para, para el mini. Y lo otro, los otros botones hacen igual, se hacen exactamente igual que. Que este. Eh... Esa es una forma de hacerlo, no, no es la única. Yo podría tener esto. O incluso podría decir que voy a tener un tipo de botón mini en el que, en el que va a tener icono, va a tener todo los rollo y. Lo digo porque hay más, hay más tipos de botones mini. No solo el de. O sea, tenemos también los del slider o tenemos también los del menú. Entonces, a lo mejor tiene sentido que podamos decirle al botón, oye, tú eres mini siempre. Y luego, dependiendo de los estilos que tenga o las cosas que tenga, pues a lo mejor hay que hacerle unos ajustes u otros. Como en principio solo voy a hacer el de. El del play, por ahora lo voy a hacer así. Y entonces nos vamos a venir a, a nuestro HTML y le vamos a poner al segundo de los botones. ¡Qué mogollón de clase! Todavía no nos cobran por clase. Cuando nos cobren por clase se acaba el Tailwind, se acaba. Bueno, se acaban muchas cosas. Bueno, yo me lo imagino a mi mente. Entonces y aquí pues le podría decir oye mira, eso está guay pero el SR este que he puesto se lo quiero aplicar a, a todo el a todo el label entonces una cosa que podría hacer es coger todo esto y meterlo en un mixing entonces, tener, eh, mixing SR uy, mixing SR y, aquí, y meter todo esto Para la clase, yo aquí voy a poner include SR. Y aquí voy a meter esto a cholón. Me va a funcionar igual, solo que yo, yo voy a poder coger y decir, oye, cuando tengo un botón con el mini, el label es, va a tener SR, que es solo para, solo para el lector de pantalla. Tampoco, tampoco ha funcionado súper súper bien ¿eh? entonces algo habré, algo habré, algo habré hecho mal um... ah porque lo he cambiado o oh, tampoco tampoco te creas... No, le estoy poniendo todo el rato el nombre que me da la gana y no y no creo que sean los mismos A ver, este es Play Mini y este es. Play Mini, sí que sí que son lo mismo. Vale, como esto tiene. Como esto no tiene un tamaño. No tengo muy claro porque no, sé, porque no se, está, porque no se está viendo. Iba a decir, de repente me ha parecido como súper claro. Claro. Yo aquí me he puesto muy pesado con hacer esto, pero los ejemplos del vídeo, pues no lo he usado. Entonces, lo que no puede hacer las cosas como te da la gana y luego pretender que funcione. Entonces, este lo vamos a poner aquí. Este se lo vamos a cascar aquí también. Vamos a cerrar otro spam detrás. Y ahora, a lo mejor, cuando me hemos escrito las cosas bien, pues sí que tiene sentido y funciona. Y ahora vamos a ver cómo tiene, cómo tiene que comportarse esta criatura. Esta criatura tiene un ancho de 45. Vamos a ponerse bien. El padding se lo vamos a quitar. Se lo vamos a quitar. Y le tenemos que quitar el padding al after también. Eh... A ver, algo, algo se me está escapando, pero bueno, para eso tenemos el inspector. Vale, entonces nos falta el alto. Ahora ya lo tenemos redondo y ahora queremos que ese que ese icono esté esté en el centro. Pues podríamos hacer. Podríamos tocar el grido, no sé qué. Me voy a venir arriba, lo voy a hacer con un. Le voy a decir que tenga posición relativa. Venga, vamos a hacerlo bien. Esto tiene, esto, tiene el, esto tiene el icono. Que lo tiene aquí. El icono, lo que le hemos dicho es que tenga un. A ver dónde, a ver dónde lo encuentro. Al icono, lo que hemos dicho es que tenga un display grid, que tenga. Que tenga el que en este. Vale, pues. A lo mejor tenemos que cambiarle. Eh, alguna cosilla directamente a, a esto le podríamos decir algo así como el display ya lo tiene pero podríamos decirle que tuviese un grip decirle que se lo va a tener que se va a tener o directamente un grip así es que le vamos a poner un display block porque me da igual y le vamos a poner posicionamiento eh... y le vamos a decir al after le vamos a poner el posicionamiento absoluto le vamos a decir del 50% top 50% y transform. Joven. Y transform. menos eh, 50%. Menos 50%. Y ya tenemos nuestro botón. Nuestro botón mini. Nuestro botón mini funciona igual que el resto de botones. Con el rollo que además, cuando alguien llegue con un lector de pantalla y se ponga encima, le va a decir que con ese botón el vídeo que se ve es el del gatico Punky. Y el resto, el resto de botones se hacen, se hacen igual. El contenido se lo pones para. El, conten el contenido es que tiene que estar. Si yo tengo que hacer un botón de menú. El contenido tiene que, tiene que estar. ¿eh? Quien, quien. Quien vaya a hacer clic. Eh... Tiene que tener. Tiene que tener. Tiene que, sa tiene que saber qué es, lo que, qué es lo que va a pasar cuando se ponga encima. Igual tiene que salir un tooltip también. Igual tiene. Ese botón tiene que decir qué es, lo que, qué es lo que hay. No podemos tener un botón con un SVG contra rayica. O un botón vacío que no tiene nada. O un botón con una X para cerrar. A lo mejor... A lo mejor tiene que poner menú, pero tú quieres poner abrir menú. Bueno, pues tenemos la, el Span con clase SR que podemos engancharlo para que ahí ponga lo que, lo que debería poner. Y veamos lo que, tiene, lo que se tiene que ver. Y luego, pues igual que hemos puesto aquí el icono, pues, pues lo, lo ajustamos igual. En este caso, en vez del play, pues sería el de la hamburguesa o el de la X para cerrar. No tendría los bordes redondeados, tendría, tendría los bordes normales, tendría el, el, el color correcto y ya está. Luego... Luego no va a haber tanto SVG. ¿Eh? Luego vamos a tener un sprite, por ejemplo, para los iconos sociales, que van a tener el, el blanco, el negro y el, y el color de la red social, por ejemplo. Van a tener dos o tres versiones a lo mejor en un día en alguna locura hay cuatro versiones. Perdón por existir. Eso se hace en un momento. En la mayoría de los casos con esto tenemos. Si ese botón del play fuese un borde y tuviese que animarlo y no sé qué, pues sí que necesitaría, sí que necesitaría ver cómo, cómo hacerlo. Si pudiese hacerlo metiendo, si pudiese hacerlo metiendo, metiendo código directamente en el SVG porque aquí le podemos poner estilo y tal. Pues podría hacerlo. Si no, pues yo meto el SVG sin. Sin más. En, en mi código. Tendré que, tendré que ponerle a lo mejor un rol de presentación para que, todo, para que se sepa que. que. que, que, se, que eso es. Un, una decoración realmente y ya está. Y punto. Bueno, y punto no. Pero pero que, pero, que algún caso podría hacerlo. Pero ese no es el caso estándar. El caso estándar es, es este. En el que yo tengo mis botones y no tengo un SVG metido ahí a, 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 Cho a Cholonaken en el CSS. Normalmente el botón de ver vídeo pues te va a abrir una modal. Así que sí, seguramente sea un botón, no sea un enlace. Teniendo un poco en cuenta el. Lo, el destino de, de ese clic pues ya sea una otra página, ¿no? Pues habré decidir si eso tiene que ser un enlace o tiene que ser un botón, independientemente de que se vea. Porque tenga aspecto de botón, no quiere decir que sea un botón. Podría ser un, un enlace. Aquí en el, en el diseño tenía preparado, lo que pasa es que a una hora cuarenta y pico. No, no quiero tampoco estar aquí. que pesado el tío este. Es que todo el resto de botones se hacen igual. El, el botón de subir CV seguramente, a lo mejor puede, el diseñador lo ha metido eh, como un elemento que va a estar en línea, pero, pero eso es un botón. Eso es un botón que tiene una funcionalidad por JavaScript que hace que el campo oculto de archivo se dispare y tal. Pues, pues entonces habrá que darle los estilos para que se comporte como, como se tiene que comportar, pero internamente es un botón. Casi, todo, casi, todo esto, eh, casi todos estos ejemplos que hay aquí son, un, son botones. O sea, son. Pero muchas veces pasa que, que quiero ir a las preguntas frecuentes y el diseñador ha hecho una, una cosa parecida, ¿no? Ver todas, la, ver todas las preguntas, pues ese ver todas las preguntas frecuentes es un, es un enlace por dentro. Pero que en nuestro estilo, lo que tienen que decir es cómo se tiene que presentar el elemento, no qué tipo de elemento tiene que ser. Igual yo tengo un título muy grande, pero ese título, luego mirando la estructura de la página, resulta que no es un H1, sino un H2. Solo que el diseñador ha puesto los H2 gigantes. Pues ese tendrá que ser el, esti el estilo una cosa y, el y la etiqueta es otra. Eh... Si nos tenemos que quedar solo con algo, me gustaría quedarme con esto. Y no metáis los SVG a capón si no es necesario. Podemos tener un mundo mejor. Y, y. no sé si. Es que tampoco esto tiene mucho. Tampoco esto tiene mucho, Yo Me puedo tirar otra hora y media terminando de hacer todos los botones, pero se hacen igual. Eh... Yo creo que una hora 43 está muy bien. Eh... Cuidado mucho no pongáis no en peligro por, por cualquier cosa eh, y ya está si alguien tiene una pregunta que lo haga no creo que, no creo que esto dé tampoco para mal si no hay sí me voy a mi casa con mi gato o sea, mi gato bueno sea, uno de mis gatos sí que está ahí Ahora, antes tengo aquí como. No sé, si, no sé si lo puedo ver. Ahí está durmiendo. Eh, se ha pasado todo agosto durmiendo en la amarilla. Y ahora llega a septiembre y ya duerme en la gris. Aquí, aquí, aquí estamos. Gracias a vosotros por venir. Eh, el siguiente no sé lo que voy a hacer. Hoy, hoy, por, la tarde, hoy por la tarde ordenaré todo porque hay vídeos en Twitch que ya no están y, le, y los tengo que eh, poner que se vean en, <coughs> en YouTube y poner bien los enlaces y tal. Pero son las. Está mi. Está, mi está intentando saltar, a la, saltar a, la, a la mesa y puede saltar sin ningún problema porque salta. Lo que pasa es que, bueno, aparte es muy pesado y se lo piensa muchísimo. Entonces se lo piensa, se lo piensa hasta que salta. Además, creo que el suelo le resbala un poquito más de lo, que, de lo que a él le gustaría, entonces como que no se atreve. Pero bueno, eh, gracias a vosotros por venir. Eh, voy a poner el ya suficiente, que le he, puesto un, le he puesto un circulico para que se vea. Eh, el próximo domingo hacemos otra cosa, buscaré si alguien, como siempre lo repito, eh, si alguien dice, ah, me gustaría ver esto, pues si lo sé lo contamos, si no lo sé me lo preparo y lo contamos. Um, ya está. Eh, mañana más y mejor. No, mañana es lunes. Mañana más y mejor, ¿no? Mañana más. Mejor, ¿no? Que el lunes. El viernes es el día bueno. Venga. Eh, corto. Corto y cambio. Ja, ja, ja. Eh, sí. Eh, no, 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 no. No quiero salir. Quiero, quiero parar. parar.